Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Tengan todos ustedes bienvenidos sean a este espacio informativo. Y es fin de semana y le vamos a comentar un poco de las noticias más relevantes generadas durante las últimas horas. En primera instancia, tenemos la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, información general de interés, que bueno, pues le comentamos para quienes aún no lo sepan, esta televisora llega a esta parte de lo que es el vecino estado de Tlaxcala. Esencialmente todo lo que es la zona sur de Tlaxcala y bueno, pues también dentro de lo que son los temas de interés general, pues bueno, aquí se los comentamos. Y en nuestra primera nota, abren convocatoria para entrega de apoyos económicos a camadas del Carnaval de Tlaxcala. Fortalecer el patrimonio cultural de Tlaxcala, enaltecer y preservar sus tradiciones para convertirlas en palancas de desarrollo de la economía local, son algunos de los compromisos del gobierno del estado en materia de turismo y cultura, que se cumplen con el otorgamiento de apoyos económicos a camadas de huehues interesadas en participar en el Carnaval 2017. A partir del 19 de enero y hasta el próximo 4 de febrero, inicia la recepción de solicitudes de las camadas de la entidad que requieran de este apoyo económico. Las camadas interesadas deben cumplir con una serie de requisitos, informó José Manuel Ortega Islas, operativo de vinculación y promoción cultural del ITC. El número uno es presentar escrito de solicitud de apoyo para recibir el apoyo económico para la camada por parte del interesado, donde menciona el nombre de la camada y el representante actual. El escrito debe estar dirigido al gobierno del estado. Además, se tiene que anexar constancia de participación dentro del Carnaval Tlaxcala 2016 o, en su caso, copia del reconocimiento Vivencias Culturales de un Pueblo otorgado por el ITC. Otros requisitos son: entrega la relación de integrantes que conforman su camada. Son como mínimo 20 parejas, lo que son 20 hombres, 20 mujeres. En este caso, la número 5 es la carta de consentimiento. Esa, la carta de consentimiento, se entrega aquí en el Centro de las Artes, en donde nos van a firmar el representante. Tiene que ser únicamente el representante, puesto que va a ser quien reciba el apoyo económico. El representante debe informar en una cuartilla cuándo se celebra el carnaval dentro de su comunidad y los días que van a estar participando como camada. También debe presentar copia de su credencial de lector del INE y CURP. En caso de ser de nuevo ingreso, presentar un DVD de los ensayos previos al carnaval, como mínimo de 20 parejas en donde estén ensayando. No se recibirán solicitudes de comités de carnaval, dependencias, instituciones educativas, grupos de danza, comparsas, patronatos o grupos disfrazados. Cabe señalar que se otorgará un solo apoyo económico por camada, por lo que si se detecta que se registra el grupo con otro nombre o los integrantes aparecen en otro, automáticamente pierde el derecho a recibir este estímulo. No se recibirán documentos incompletos, no habrá prórroga después de la fecha establecida para la recepción de documentos y la presente convocatoria dejará sin efecto la emitida con anterioridad. Todos los documentos se entregarán en original y dos copias dentro de un sobre tipo bolsa tamaño carta. La recepción de documentos se realiza en el Centro de las Artes ubicado en la exfábrica de hilados y tejidos de San Luis Apizaquito en horario de 9 a 15 horas. Por otra parte, exhorta a IMSS Tlaxcala a complementar esquemas de vacunación en menores. Una de las medidas de salud más importantes para proteger a infantes de enfermedades infecciosas o virales es la aplicación de vacunas que establece la Cartilla Nacional de Salud. Es así que en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala se complementan esquemas de vacunación, principalmente a menores de 5 años de edad, informó Elsa Díaz Ramírez, enfermera. Por eso es que se le da tanta prioridad al grupo o a este grupo de menores de 5 años, porque es una base para prevenirles muchas enfermedades que ya afortunadamente contamos con vacunas, ¿no? Con biológicos de este tipo. La cartilla de vacunación maneja a todos los menores de 5 años, que es nuestra prioridad, y manejamos diferentes esquemas para diferentes vacunas. Afortunadamente, pues la tecnología nos ha alcanzado de alguna manera y ya son muchas enfermedades con las que se combaten o se prevén a través de estos inmunológicos.
El IMSS en Tlaxcala cuenta con módulos Prevenims para administrar los biológicos a infantes derechohabientes, pero también hay áreas abiertas a menores de edad que no cuentan con seguridad social para recibir la vacuna en las unidades de medicina familiar y hospitales. Tenemos inicialmente la BCG, la vacuna hepatitis B, la pentavalente a celular, la vacuna rotavirus, vacuna neumococo, vacuna SRP, que es sarampión, rubéola, paperas, y tenemos campañas también durante todo el año que también son bien importantes, como es la campaña que ya se acerca ahora en febrero. El Día Nacional es el 18 de febrero y vamos a aplicar indiscriminadamente la vacuna contra la polio. Inicialmente pues son de recién nacidos, posteriormente se les cita a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, posteriormente al año, año y medio, 4 años, 6 años y así sucesivamente nos vamos hasta llegar a adultos. Las y los responsables de los infantes deben presentar la cartilla de salud al momento de acudir al servicio de vacunación para conocer cuál es la dosis que hace falta aplicar o, en su caso, registrar la que fue suministrada. Aquí no hacemos distinción, discriminación de absolutamente nadie. Están abiertas las puertas, contamos con el biológico para toda la gente que tengan chiquitos menores de 5 años, pueden acudir al IMSS a vacunarse. El horario de atención de los módulos de vacunación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala es de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Cambiando de información y de región dentro de lo que es este espacio informativo, por esta ocasión le comentamos que en Tlalancaleca incendian camioneta vinculada al robo de combustible. Una camioneta calcinada fue hallada durante la mañana de este viernes 20 de enero en el camino Juárez Coronaco-Colcingo del municipio de San Matías Tlalancaleca. Y aunque se desconocen las causas del incendio que consumió esta camioneta, se presume podría estar vinculada al robo de combustible, por lo cual las autoridades remolcaron el vehículo hasta las instalaciones del C5. Por otro lado, en una más de nuestras notas, recuperan más de 4.000 litros de combustible ilícito allá dentro de aquella región de Texmelucan. En acciones de operativos de seguridad, la Policía Estatal Preventiva, la Sedena y personal de seguridad física de Pemex lograron ubicar en la colonia La Purísima del municipio de San Martín Texmelucan 10 vehículos que transportaban 4.600 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, corroborando además que 2 de las unidades contaban con reporte de robo vigente, por lo que el combustible recuperado, así como las unidades, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las indagatorias correspondientes. Y de esta manera nos vamos de manera continua con toda la información, y es que por otro lado, en una de las notas que le comentábamos en nuestra emisión del pasado miércoles, dentro de lo que corresponde al municipio de Coronango, resulta ileso panadero de Coronango secuestrado. Elementos de las unidades especializadas de secuestro y alto impacto del estado de Puebla y Tlaxcala rescataron ileso a un panadero de Coronango que fuera secuestrado el pasado 16 de enero al concluir la entrega de su producto en la salida de la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán, perteneciente a ese mismo municipio, y por quien los plagiarios exigían 500.000 pesos por su liberación a la esposa de la víctima. Sin embargo, tras la confianza de los familiares en la Fiscalía de Puebla, decidieron denunciar, lo que permitió establecer el lugar de cautiverio de la víctima, esto en una barranca ubicada en Acuamanalá de Miguel Hidalgo, en el vecino estado de Tlaxcala, logrando la detención de Juan Arturo, de 26 años de edad, y Marco Polo, de 30 años de edad, ambos originarios y vecinos de Puebla, a quienes también se les aseguraron 2 unidades, una camioneta blanca, propiedad de la víctima, y un vehículo color blanco. Pues enhorabuena, pues, por estas acciones.
por estas, que bueno, pues salvaguardaron la integridad física de este panadero originario del municipio de Coronango. Por otra parte, en una más de las notas preparadas para este viernes, ya 20 de enero de 2017, y cambiando de información de municipio, realizará Morena asamblea de comités seccionales este domingo 22 de enero en Huejotzingo. En días pasados, a través de perifoneo móvil y redes sociales, se ha realizado una invitación a militantes, simpatizantes y público en general por parte de Morena Huejotzingo para asistir a la Asamblea Constitutiva de Comités Seccionales, la cual se llevará a cabo este domingo 22 de enero del presente año a las 6 de la tarde en el Salón Social Terraza, ubicado en Avenida Reforma número 601. A cuadra y media del Zócalo de Huejotzingo, en donde además se tratarán asuntos relacionados al partido y a la actualidad del país. Así es que, pues si usted es afín a este partido o quiere conocer un poco más acerca de lo que es Morena, asista a esta asamblea constitutiva a realizarse este domingo a las 6 de la tarde en este conocido salón ubicado a escasos metros del Zócalo municipal. Continuando con otra más de las notas, comité y autoridades municipales se reúnen para complementar organización del Carnaval de Huejotzingo 2017. Este miércoles 18 de febrero, el Comité del Carnaval de Huejotzingo, dirigido por José Luis Torres Ibarra, llevó a cabo una reunión de trabajo con el presidente municipal, Carlos Alberto Morales Álvarez, así como de directores de las diferentes áreas del ayuntamiento, con la finalidad de darles a conocer el plan de trabajo y complementar la organización de la 149 edición de esta gran tradición huejotzinca. Aquí les planteo lo que es la planeación. Esta planeación se lleva a cabo en las asambleas que tenemos con los generales. ¿Sí? Yo sí quisiera que posteriormente, en la próxima reunión que tengamos, no sé, 15, 20 días, cada uno de ustedes nos presentaran, o sea, en base a la planeación de la que se lleva con los generales, seguridad vial y logística, o sea, cada uno de nosotros, para ya complementar lo que es todo el carnaval. Ahí mismo, durante el evento y en relación pues a una de las noticias o de la información que se ha venido generando en torno a este carnaval de Huejotzingo, en el cual, pues bueno, se ha comentado y aquí mismo les hemos presentado o les dimos a conocer que, bueno, pues ya se ha llevado una o se ha realizado una relación con el vecino municipio de San Pedro Cholula, en donde, pues bueno, ambos municipios, o en este caso San Pedro Cholula, las autoridades han respondido de manera positiva con relación a respetar la identidad del carnaval de Huejotzingo, pues dentro de lo que es este tema, el edil de Huejotzingo exhortó a no dejarse llevar por notas amarillistas referentes al carnaval y a los acuerdos con municipios amigos, del cual, pues bueno, ya nosotros aquí le hemos comentado y que, bueno, pues aquí las palabras en referencia a este tema por parte del edil Carlos Alberto Morales Álvarez. Y no nos dejemos llevar por algunas cuestiones que están vinculadas con temas políticos de otros municipios, porque el día de hoy vi una nota relacionada con nuestro municipio amigo y vecino de San Pedro de Cholula, en donde hablaban acerca de que el presidente municipal tuvo algunas complicaciones con el tema de que ahora tienen que establecer que es la representación del carnaval de Huejotzingo en Cholula. Es una nota que tiene otros fines, no es una nota vinculada al buen acuerdo y a la buena relación que tuvieron ustedes. Esa es la realidad, ¿no? Pues bien, ahí lo comentado por el edil Huejotzinca, y que bueno, pues también desde aquí nosotros les hacemos la invitación para que, pues en gran medida, omitan o eviten realizar el compartir notas amarillistas que, bueno, pues nada tienen que ver
con lo que en realidad se ha realizado. Y bueno, pues en este caso nosotros les comentamos que bueno, pues la realidad es que ambos municipios, Huejotzingo y San Pedro Cholula, pues llegaron a un buen acuerdo en respetar la identidad del carnaval de Huejotzingo, y en nada tienen que ver algunas otras notas amarillistas al respecto. Pero bueno, les hacemos nuevamente la invitación para que de igual forma pues corroboren la información y no únicamente se dejen llevar por los encabezados de todas aquellas noticias. Y bueno, pues nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión y los invitamos para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión, ya lo saben, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de esta televisora Metrópoli Televisión para, pues bueno, todo lo que es la región, algunos de los municipios del octavo distrito y por supuesto dentro de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala. Por nuestra parte esto ha sido todo, pasen muy bien, les deseamos pasen un gran fin de semana en compañía de sus seres queridos, los esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.